Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Una semana más por aquí. Hola, Rubén. Hola a todos los seguidores de Variedad TV. Sí, una semana más por allí para hablar del mundo del motor, que tenemos muchísimas cosas en varios frentes. Sí, la verdad, hemos tenido rally aquí en Canarias, hemos tenido una prueba más del europeo, que bueno, de tanto nos gusta siempre hablar del europeo, y la semana que viene que seguiremos teniendo más pruebas, y la verdad que estaba mirando el calendario esta mañana, más o menos, porque decía, conche, pues ahora que viene el verano igual y hay una baja bastante de pruebas, ¿no? Pero llega Roma, llega el Comarca Norte, vamos a seguir teniendo bastantes pruebas ahora también Estonia, luego Finlandia, a lo largo del verano, que esto es un no parar. Sí, bueno, y La Laguna, que es el autonómico, que es a finales de julio también. Pues sí, Javier, y bueno, mira, ya que estamos hablando precisamente de estos rallies ya de cara más al futuro, en el rally de Finlandia, que vamos a tener el estreno de Jari Huttunen con un Ford Puma Rally 1. Ah, pues sí, vamos a ver qué es capaz de hacer en casa el piloto finlandés, aunque bueno, visto lo visto, para mí este año sin duda el favorito será Roman Pera, pero evidentemente es un rally que siempre es espectacular y bueno, ahora que se le ha dado la oportunidad a Huttunen de estar con este vehículo de la primera categoría, pues habrá que estar pendiente. Ha realizado buenas actuaciones este año con el Rally 2 y veremos de lo que es capaz con el Rally 1. Pues sí, tío, la verdad que es un piloto que, bueno, siempre se esperaba más en su momento. Le hemos visto algunas pruebas con el Hyundai anterior, cuando era piloto de Hyundai, sobre todo en el campeonato finlandés. Y vamos a ver ahora que tiene la gran oportunidad de llegar al Mundial de Rallys en la prueba de casa. Es una pena que seguramente se van a notar esa falta de kilómetros, porque es algo que se acaba notando, ¿no? Por suerte, el resto de pilotos no tiene ya 2 o 3 años con el coche, pero que la diferencia va a estar ahí seguro. Sí, eso te iba a comentar, que tal y como están las cosas este año, tal vez no desentone, incluso podría, si le van bien las cosas, dar un susto. No, recordemos el estreno de esa Pekka Lapin, ¿no? Que fue también en Finlandia, y todos sabemos cómo acabó aquello con el Toyota Yaris. Grandísimo rally de esa Pekka, y vamos a ver, quién sabe qué puede pasar, ¿no? Al fin y al cabo, de Finlandia, salir retrasado ayuda muchísimo. Victorias como la de Chris Meek allá en 2016, que habían hecho dos o tres pruebas anteriormente, nada más Citroën, y llegaban a Finlandia y arrasaban con todo, ¿no? Está claro que va a estar bien también por esa parte, ¿no? Y sale bastante retrasado. Así que con muchas expectativas en el piloto finés, pero siempre con eso de vamos a ver que hay que hacer kilómetros y sobre todo llegar a meta. Sí, eso es lo fundamental, llegar a meta, que se está viendo que la constancia y la regularidad son factores clave, sobre todo este año en el campeonato. Y es algo que de momento lleva Toyota muy bien, más los coches que algunos pilotos de Toyota, pero bueno. Luego también tenemos, Javi, este fin de semana teníamos el Rally Ciudad de Telde. ¿Qué decir, no? Esa sorpresa mañanera, amanecían los tramos con un poco de lluvia, muy mojado lo que era el asfalto, y la sorpresa estaba en el Peugeot Rally 4 de Raúl Hernández. Hombre, el cambio de fecha, volvíamos a julio, se esperaba muchísimo calor, desde luego, ya por la época del año en la que nos encontramos. Y bueno, yo mismo estaba en contra de volver a colocar este rally en estas fechas, porque es un rally que históricamente, cuando se ha celebrado en verano, ha sido muy duro, ya no solo para las mecánicas, sino a nivel humano, ¿no? Sí. Y bueno,
Al final, por un lado, pues ha estado muy bien. Han sido temperaturas muy benignas, muy suaves, bastante frescas. Por otro lado, pues era una sorpresa, ya que nadie contaba con esto. Y como tú bien dices, la primera sección, pues era todo prácticamente mojado y nos retraía un poco lo que ocurría en el pasado Rally Isla de Gran Canaria. Veíamos a Toñi Pons, el claro favorito, cómo se enterraba muchísimo en esta primera pasada por los tres tramos cronometrados. Sí, también los múltiples problemas de todos los pilotos. Toñi creo que él admitía que se equivocaba en el primer tramo, que fue donde más tiempo perdía, al no activar el turbo o algo que va conectado al turbo, no lo activaba, salía con menos potencia de la óptima, ¿no? Para este vehículo. Algo que ya hemos visto otras veces en Toñi, la verdad que una pena. Aquel tenor también de 2019 que le pasaba algo similar en el tramo nocturno de Aríñez. Y luego los problemas de los porches, lógicos, sobre agua. Está claro, encima unos tramos que patinaban, como era Julio Martínez, por ejemplo, comentaba que a veces perdía el morro, otras veces el culo y otras veces se le iba al coche de todos lados que no había por dónde echarlo. También el buen hacer de Raúl Hernández, está claro que por muchos problemas que hayan tenido los demás, Raúl ha estado ahí y no a un ritmo bajo de esto de que decimos vamos a llegar a meta porque el tramo. No, ha estado corriendo y corriendo mucho. Sí, es lo que hemos comentado siempre, que el hecho de estar subido cada fin de semana al coche y no solo el hecho de estar subido cada fin de semana, sino en distintos lugares, distintas pruebas con distintas condiciones, pues han hecho que haya adquirido un nivel bastante alto y muy rápido. Nadie, yo creo que nadie se podía esperar que Raúl Hernández estuviera luchando por la victoria este pasado fin de semana. Y marcando tres scratch con bastante solvencia, sobre todo en los segundos tramos, segundo y el tercero, que ya decías, oye, pues ahora que la cosa está más seca y tal, y seguía él también. Está claro que cuanto más retrasado sales, pues puede ser que encuentres un poco menos de agua en el asfalto, pero sin lugar a dudas hay que destacar el fin de semana de los lanzaroteños, pero no solo de Raúl y Aitor Cambeiro con ese Rally 4, sino que teníamos la quinta plaza de Jesús María Lemes con el Mitsubishi Evo 7, la sexta, más que meritoria, ya comentábamos en el previo de veríamos qué podrían hacer Óscar Curbelo con ese Oscar Renault Curbelo. Megane, y sorprendente, la novena de Yudai Betancourt con el C2 GT. Sí, bueno, es un piloto también muy joven, tiene un coche que va bastante bien. Y a poco que la mecánica, los problemas la han respetado, y en un rally que ha sido muy duro para muchos de los participantes, lo hemos visto ya aquí asomando la cabeza, introduciéndose en este top ten. Es que, claro, podemos hablar de Yodai que ya en el Gran Canaria le vimos hacer buenas actuaciones. Al Citroën también lo hemos visto muchas veces haciendo grandísimos rallies cuando era de Alejandro Carreño. Y está claro que cuando se juntan dos cosas que van bien, el piloto, el coche, esto es lo que tenemos, ¿no? Una novena plaza, un piloto muy joven, que le queda muchísima experiencia por adquirir, y detrás, por ejemplo, de Juanillo Betancourt, que en estos tramos es uno de los pilotos más rápidos que podemos encontrarnos, ¿no? Es también así en la lluvia, se defiende muy bien. Sí, la verdad que pese a la mecánica tan veterana, él está sacando todo lo que puede y más a este vehículo y ahí están los resultados. No es ninguna sorpresa. Y bueno, si quieres vamos con los 10 primeros, luego vamos con las copas, que teníamos la victoria de Toñi Ponce, como decíamos, comenzaba perdiendo por más de 35 segundos con Raúl Hernández, llegaban empatados a la segunda sección y luego finalmente eran 37.6 lo que
Toñé aventajaba a Raúl, tercero era Julio Martínez, a 15 con 2 de Raúl Hernández, a José Benítez, también su segunda prueba con el Porsche, prácticamente estrenándolo, ¿no? Como bien se puede decir, ¿no? Y un rally tan complicado, donde era muy difícil estar ahí con los Porsche, pues en los últimos tramos se le veía hacer muy buenos cronos y poco a poco mejorando. Estoy seguro de que si decide salir al Comarca o demás rallies, podemos tener al piloto Ayuso Benítez ahí arriba más pronto que tarde. Sí, desde luego, él lo comentaba, que él ahora buscaba un reto desde cero y ahora que está conociendo el coche ha podido ya pilotarlo en unas condiciones que no son para nada favorables y ha salido airoso, habrá tomado muy buenas conclusiones y desde luego que ahora cuando encuentre unas condiciones más favorables para este tipo de vehículos, seguro que va a poder hacerlo muy bien. Lo comentábamos, la quinta posición de Jesús María Lemes con el Evo, también haciéndose cada vez más al grupo A y un buen resultado que se llevan a casa. Y vamos a ver si lo podemos ver más pruebas del provincial y corriendo, ¿no? Que es un piloto que siempre lo hemos tenido ahí, un piloto referente en cuanto a mecánicas más pequeñas anteriormente y ahora que tiene un vehículo de estas características, pues hay ganas de verlo más siempre compitiendo. Sí, desde luego. Y al final lo que tú comentas, es un provincial en el que estamos viendo, creo que son cuatro pilotos de Lanzarote entre los 10 primeros. Así que muy buenas noticias porque un provincial con pilotos únicamente de Gran Canaria, por ejemplo, pues como que le quita un poco ese aliciente, ¿no? No te obliga. Ahora, pues quizás esto provoca un efecto llamada para que pilotos de Gran Canaria den el salto y acudan a las pruebas de Lanzarote, al igual que ellos están viniendo por aquí y podamos ver pues, campeonatos mucho más interesantes. Ojalá que así sea, ojalá, pues siempre hay ese temor de ir a Lanzarote. El año pasado Toñi debía de ir y reventaba el motor precisamente en Lanzarote. Así que vamos a ver si este año se animan más pilotos y bueno, que dentro de poco tenemos prueba en Lanzarote y con una, seguro que una muy buena lista de inscritos. Tenemos, comentábamos esa sexta posición de Óscar Curbelo, séptimo Antonio Afonso con el León 9, Juanillo con el Corolla Twin Cam, como siempre, haciendo un rally magistral, noveno Yodai Betancourt y otro piloto que, si la mecánica respeta siempre, está luchando por estar lo más arriba posible en los puestos altos, como es Aridane Almeida con el Seat Ibiza, que hacía tiempo que no tenía suerte con la mecánica. Sí, eso te iba a comentar, que creo que en los últimos rallies pues, había tenido diversos problemas y míralo, esta vez pues tenía esa fortuna de cara y conseguía un meritorio décimo puesto. Y bueno, luego teníamos la Copa Nissan Micra. Espectacular, no hay otra manera de definirlo, ¿no? Esa lucha entre Oliver Nieves y José María Santana con los Nissan Micra, que finalmente eran 5 segundos de distancia entre ellos, pero teníamos momentos en los que estaban en menos de un segundo luchando a la décima. Y qué podemos decir, ¿no? Oliver, que se ha adaptado muy bien a este vehículo, Jesús María, que ha mejorado mucho. Y bueno, GC en esta prueba no ha estado, sobre todo en esos primeros tramos, no estuvo tan arriba como seguro que le hubiese gustado, pero también a 29 segundos luchando con ellos. Claro, el tema es ese, que en esta copa hay tanta igualdad que desde que estás descolgado luego es prácticamente imposible volver a coger no el ritmo, sino la posición para luchar de tú a tú. Y en este caso estamos viendo cómo Oliver y José María pues tenían
unas diferencias que a la postre, bueno, estos 5,6 segundos creo que eran, pero que durante todo el día fue un toma y daca continuo, de segundo arriba, segundo abajo, décima arriba, décima abajo. Y es esto mismo precisamente, ese pues ya se quedaba muy distanciado y le era imposible recuperar ese tiempo perdido. Bueno, nos comenta Oriol Reyes, nos da primero la enhorabuena por el trabajo y nos dice que a ver si para el Comarca Norte se compromete y nos trae a un protagonista del rally aquí a hablar con nosotros y que nos cuente la experiencia desde dentro. Ah, bueno, sí, por supuesto. Y que venga Oriol también cuando quiera. Sabe que está invitado a unirse a nosotros, sobre todo para comentar los rallies del Mundial o lo que él quiera. Un abrazo, Oriol. Por supuesto, la verdad que el otro día lo hizo muy bien. Y bueno, luego teníamos también buenas actuaciones, como era también Santi Herrera con el Peugeot 106, que finalmente tenía que tomar el camino del abandono. Y bueno, lo que decíamos que esos primeros tramos de la mañana daban la oportunidad a muchos pilotos con monturas quizás no tan nuevas, no tan de última generación, para estar ahí luchando por los puestos más altos. Sí, al final, aunque en estos últimos rallies hemos visto condiciones de lluvia, esto no deja de ser Canarias y la gente a lo que está acostumbrada es a correr en asfalto seco. Entonces, cuando ya las condiciones varían un poco, siempre saltan sorpresas. Y yo pienso que tenemos que ir adaptándonos a estos cambios, pero hay muchos pilotos a los que todavía les cuesta asimilar esto, que quizá pues, no estén preparados por los propios neumáticos, por ejemplo. Mucha gente que no suele tener neumáticos de lluvia. Entonces, cuando tenemos este tipo de climatología, se ven más perjudicados, no por su nivel o el de su montura, sino porque no van con unas gomas adecuadas para la especial. Sí, ya no entrar en gomas de lluvia, sino incluso unas propias blandas, ¿no? Que sería lo más propicio para estas temperaturas. Pues Exacto. claro, en Canarias pocas veces hacemos uso de ellas por lo abrasivo del terreno y el calor que hay en los tramos, ¿no? Muchos pilotos, por ejemplo, Iván Armas comentaba que ahora mismo había un problema de stock en neumáticos Michelin para los Porsche. Y él los neumáticos de lluvia y los blandos que tenía los mandaba a Península a un amigo suyo porque sabe que aquí si los usa va a ser muy poco y bueno, y también está todavía esperando por esas llantas para poder salir a competir con el Porsche. Sí, una de las bajas que teníamos antes de la salida, bueno, diversas bajas, quizá pues una de las más significativas, ya no solo por la polémica que ha habido, sino por la novedad del vehículo y que la gente quería verlo y ver de lo que era capaz. Pues sí, la verdad que una pena también, como comentas, eran varias bajas, pero bastantes antes de, bueno, las propias verificaciones, el Creo Mitsubishi que eran Lancer. que unos 14 leí yo que no acudían a verificar. Entonces, bueno. La verdad que una pena, ¿no? Se te queda ahí ese. Esas ganas de terminar de verlos todos, y bueno, ya de hecho, antes de la lista oficial se suponía que habían más de 80 inscritos y finalmente teníamos unos 60 y muchos inscritos, ¿no? Habrá que ver por qué hubo esa baja tan significativa de un día, no de un día a otro, pero bueno, pilotos que querían correr y finalmente. No estuvieron ahí. Bien Hombre, el sea. caso de Yeray Lemes, por ejemplo, pues fue evidentemente por este cambio reciente de montura, pero oye, Sí, ojalá que seguro. todas estas bajas fueran por la misma razón, ¿no? Bueno, seguramente cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Y si hay pilotos que tengan la misma razón, bien sea las fechas, aunque finalmente el calor no hizo acto de presencia, sobre todo en esa primera parte del rally, pues.
Pues la verdad que yo no me esperaba eso. También teníamos la no presencia de Moisés Rodríguez con el Lancer Evo 10 y varios pilotos que no se presentaban. Y luego uno de los abandonos que la verdad, una lástima, el de Benjamín Abella, Javi, que bueno, se encontraba luchando, era uno de los favoritos. Dos trompos y falta de potencia le hacían perder mucho tiempo en esa primera parte del rally. Pero finalmente, al reengancharse en la última sección, lograba todos los scratch del mismo. Sí, no solo los scratch, sino que creo que al ser tramos con distancia inédita, pues estableció esos récords que van a quedar, quién sabe si para la próxima edición. Y es un síntoma de que si no hubiese tenido problemas, seguramente hubiese sido el vencedor, porque con todo el tiempo que Toñi perdió, creo que le hubiese resultado un poco complicado recuperarlo frente a un coche que incluso está más evolucionado que el del propio Toñi. Sí, bueno, cuando Benjamín Abella abandonaba eran 23 segundos de diferencia entre los pilotos de los Hyundai a favor de Toñi. Luego debía tomar el camino del abandono por un problema con el turbo. Por suerte fue menos de lo que parecía, podía reengancharse y como comentamos, marcaba los scratch de todos los tramos y no por poco, tampoco sabemos Toñi a qué nivel de ataque iba. Sí sé que iba con gomas usadas, porque comentaba que bueno, salían empatados a la última sección, pero lo lógico es que el Hyundai no tenga problemas para ganarle al Peugeot y así fue, ¿no? Con esas gomas usadas que ya llevó en el Gran Canaria. Claro, otra cosa hubiese sido si hubiese estado en la lucha con Benjamín, pero claro, como tú comentas, 23 segundos, si es cierto que Toñi tuvo ese problema que ya hemos comentado en el primer tramo. Pero también habría que ver cuánto perdió Benjamín con los dos trompos, y aparte que él también llevaba esos problemas en el turbo. Si hubiese estado bien el rally, vamos a ver, seguro que en el Comarca tenemos otra lucha muy bonita. Ojalá se sume de nuevo Alfonso Viera, ¿no? Que siempre, bueno, ya lo vimos en el Gran Canaria. Yo creo que estos tres, si el rally, tenemos un rally más estable, ¿no? Pues estos dos últimos con esa lluvia mañanera, pues nos ha dado resultados muy variados. Pero nos pueden dar una lucha muy bonita estos tres pilotos. Sí, esperemos que sí, aunque, hombre, yo creo que la lucha que hemos, sobre todo el Gran Canaria, pues evidentemente no, porque Luis les daba una paliza a todos, como era de esperar. Era de esperar. Exactamente, yo creo que luego los tiempos ya entre Benjamín, Alfonso, ya estaban más cercanos, incluso con el propio Toñi. Entonces, al final podemos tener un Comarca que sea una especie de Gran Canaria, pero sin Luis. El tema está en lo que tú comentas, que si las condiciones pues ya son totalmente en seco, igual no van a estar tan pegados. No, yo creo que sí. La verdad veo un nivel similar entre pilotos. Puede ser que Abella ataque más. Vamos a ver también a Alfonso, que también tenía problemas en el Gran Canaria, aún así hacía tiempazos. Así que es todo. La verdad que es una incógnita, ¿no? Porque estos rallies han sido tan extraños que pocas conclusiones podemos sacar de ellos. Y también el Santa Brígida, problemas de Toñi, que de repente una pasada bajaba a 10 segundos sus tiempos. A Bella que se le rompía el coche. Así que pocas conclusiones hemos podido sacar entre ellos, ¿no? De diferencias de pilotos y monturas en estos tres rallies. Sí, exacto. Nunca hemos tenido un rally en el que ambos pilotos estén libres de problemas. Entonces ya llegará y veremos de lo que son capaces a igualdad de condiciones. Bueno, Javi, más resultados. En Italia teníamos la subida al Trento Bondón con la victoria de Simone Fagioli, 19 segundos que le endosaba a Christian Merli, una distancia bastante alta para lo que suelen tener estos pilotos que muchas veces les hemos visto incluso empatados al segundo.
Sí, a ver, bueno, decir que realmente el vencedor del apartado europeo sería Merli, pero es llamativo. A ver, es una subida de bastante kilometraje, no estamos acostumbrados a eso en Europa. Y mucho más lenta que lo que Y solemos tener en Europa, más horquilla, más sí. estrecha. Y al final, pues quizás sea un poco eso, ¿no? Que es el estilo de conducción de Fagioli, pues se ha adaptado más porque este año, pese a no estar compitiendo en el Campeonato de Europa, Christian Merli, si no está estableciendo los récords en las subidas del campeonato, pues no se queda lejos. Al fin y al cabo, siempre Merlí demuestra un nivel altísimo, tanto como el de Fagioli, incluso algunas veces mejor que el propio Fagioli. Y hemos visto temporadas donde han acabado empatados a puntos, y de hecho, ese es uno de los problemas por los que Fagioli ahora mismo no sigue el campeonato de Europa. Vamos a ver si con este tipo de cosas la FIA tiene un poco más en cuenta lo que dicen los pilotos y se arregla el campeonato para poder tener de nuevo las luchas tan intensas entre Fagioli y Merli, que ahora mismo es lo mejor que hay a nivel europeo, sin lugar a dudas. Desde luego. La tercera posición se la llevaba Diego De Gasperi con otra Osella como la de Merli. Y luego Manuel Dondi se llevaba la victoria, casi conseguía batir su propio récord en este trazado en carrozado. Sí, con el Alfa creo que se imponía el piloto austriaco, ¿no? Tienes Correcto. ahí el... Es que me está costando, pues la FIA no ha actualizado nada. Pero era con el Fiat X19 de Manuel Dondi. Seguramente en el apartado europeo la victoria sea para otro piloto, ¿no? Porque al igual que Fagioli, que no puntúa en el europeo. Bueno, sea como sea, la verdad que ha sido una subida que merecería la pena haber estado presenciándola, ¿no? Me comentabas antes que incluso teníamos la participación de un Fiesta World Rally Car, o sea, tuvo que ser una pasada. Y de hecho, Rubén, creo que también teníamos campeonato francés de montaña este fin de semana. Creo que Jeffrey Sachs estaba probando su nueva barqueta en la primera manga. Establecía el récord, lo que creo que luego pues se quemaba la montura y tenía pues evidentemente que abandonar, pero había leído yo que está preparando su asalto al Campeonato de Europa y que su idea es el año que viene estar presente en dicho campeonato. Vamos a ver, la verdad que es algo que lo que tenemos muchas ganas, igual de ver a Sebastián Petit también correr más pruebas dentro del europeo, ¿no? En Francia hay siempre muy buenas listas de inscritos y muy buenas monturas para la montaña. Al igual que Italia, creo que son los más fuertes ahora mismo. Sí, desde luego. Y bueno, hablando de montaña, no sé si habrás leído la noticia, pero si no, pues seguro que te va a gustar, porque Gabriela Correia va a participar próximamente en Alemania a bordo de un Mercedes también en una prueba montañera. Oh, la piloto del AMG GT4, grandísima piloto, hay que decirlo, allá en Portugal que le dicen la princesa de la montaña, así De la que montaña, sí. vamos a ver. Y bueno, la verdad que yo la he seguido estos últimos años y siempre está ahí en puestos altos, también el Mercedes GT4. No hay mucho contra qué medirlo, ¿no? La categoría GT4, como cuando teníamos aquí las jinetas GT4 en Tenerife, que no sabíamos bien contra qué tipo de coches medir un coche de esta categoría. Sí, exactamente. Yo, bueno, te digo, leía el titular esta tarde y, bueno, lo quería comentar porque no sabía si estarías al tanto, pero estaba No, no, no convencido de que te lo sabía. entusiasmaría la noticia. Pues sí. Y bueno, también nos queda Letonia, pero antes de Letonia creo que va a ser el final. Tenemos la lista de inscritos del Rally Sprint Tomapiera, como bien decía antes,
Tendremos este fin de semana prueba también en Lanzarote, con Antonio Suárez, número uno, Geray Lemes, que estrena por fin ese Porsche que quería la semana pasada, Aníbal Machín con ese Evo 8 y Oliver Rodríguez también con el Porsche. Ya empezamos bien, con tres Porsches entre los cuatro primeros inscritos, y el otro que no es un Porsche es Aníbal Machín, así que empezamos Y es con un una. Mitsubishi. Sí. Bueno, ya Mola. Aníbal de por sí ya el pilotaje está, vamos, a un nivel muy, muy alto. Luego tenemos a Jesús María Lemes y Alejandro Rodríguez, otra de las bajas en el Telde, por cierto. Una pena. Lo tenemos aquí en el número 6. Raúl Hernández, después de dar ese sorpaso en Telde. Y Óscar Curbelo con el Megane Coupé, como otro de los escritos entre los ocho primeros. Sí, sale justo delante de Raico Rodríguez, creo. Correcto, luego tenemos a Francisco Rivera con el Megane Coupé y a José Francisco Rodríguez con el Corsa Rally 4. Sí, habrá que estar pendiente, ¿no? Fíjate, un rally sprint y los siete primeros son coches, pues, no te digo actuales, porque de hecho el séptimo es el más actual de todos, se podría decir, Sí. evidentemente, pero donde esté un Mitsubishi y estos que encima Grupo A en Lanzarote, los Porsches, es lo que comentaba antes, ¿no? Toñi fue a Lanzarote, se cargó el motor, son unos tramos muy exigentes debido a las altas velocidades. Los Rally 2 son coches que donde destacan sobremanera por el paso por curva. Pero en tramos más rectos, más planos como podemos encontrar en Lanzarote, pues desde luego que los Mitsubishi y los Porsche son coches que se prestan más para estos recorridos. Sí, son tramos muy, muy complicados los de Lanzarote, ya no solo por esas velocidades que son muy altas siempre, velocidades medias muy altas, también sitios donde puedes cortar mucho, te puede llegar a echar fuera de la pista a veces y que un golpe en Lanzarote duele bastante, ¿no? Libradas hay pocas porque suelen acabar a esas velocidades, se suele acabar rápido fuera de carrera. Es una pena, pero bueno, está claro que habrá que ver si Geray Lemes consigue poner a punto el Porsche de una manera rápida para estar ahí a la altura de Toñín Suárez, que ahora mismo en Lanzarote es quien manda. Sí, vamos a ver de lo que es capaz en su primera participación. Y bueno, como decía, teníamos este fin de semana también el rally de Liepāja, el rally de Letonia dentro del Campeonato de Europa, victoria magistral de Martin Seix. Está claro que conoce los tramos de Liepāja como, pero es que es su casa, o sea, no iba a decir como si fuese, pero es que es su casa, no hay otro. Pero aún así, incontestable. Habían algunos pilotos como Hayden Paddon, Alberto Battistoli e incluso Mikko Heikkilä que intentaban acercarse, ¿no? Pero cuando llegabas al nivel de Seix, conseguías estar a 2-3 segundos. Lo siguiente que tenías era un error, como es el caso de Battistoli y Paddon, ¿no? Está claro que rodaba un nivel muy alto el piloto letón. Sí, está claro que es un pilotazo, lo lleva demostrando toda esta temporada. Y bueno, una conclusión que saco, Rubén, fíjate cómo, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero Efraim Llarena, que se va de Letonia como un líder todavía mucho más sólido del campeonato, pero es que estamos viendo un campeonato en el que ha habido una mezcla, ¿no? Entre pilotos nacionales y pilotos que continúan el europeo. O sea, si hubiese habido justicia y Monzón hubiese ganado aquí en Canarias, habríamos visto que un piloto que no sigue el campeonato hubiese ganado aquí en Canarias.
Mikko Marcin, que se da un salto al europeo para Polonia, pues ganó en su casa. Martin Sex, que en este caso pues se adentraba con un Rally 2 para su Rally de casa, ganaba. Luego pues las actuaciones de Araújo en Portugal, que le permitía el RC, se iba dejándolo a él como líder. O sea, lo estuve pensando el otro día, estamos viendo un campeonato en el que el nivel de los nacionales, por lo que sea, ahí habría que estudiar, porque por ejemplo, Marci, que está corriendo el mundial, o sea, eso evidentemente es lógico que estuviera ahí y que pudiera ganar, pero las actuaciones de Araújo, de Monzón, pues están demostrando que hay nivel actualmente en los nacionales, y no sé si es que o los nacionales están apretando, o que el europeo ha perdido algo de fuelle respecto quizá al Rally Car 2 o a lo que hemos visto en otros años en el propio RC. Claro, es que es algo complicado. El año pasado, por ejemplo, Mikkelsen venía y arrasaba, ¿no? Pero es que tenemos aquí a Nils Solans, que ha sido más rápido que Mikkelsen en varias ocasiones, y otros pilotos mundialistas, como puede ser Tempestini, que no terminó de cuajar en el mundial, ahora mismo en el europeo tampoco, la verdad, que yo pensaba que iba a estar a un nivel más alto y me estoy dando una pequeña decepción con el piloto italo-rumano, bastante grande la decepción, hay que decirlo. Pues yo pensaba que iba a estar ahí en la lucha y no solo esos pilotos nacionales que no te esperas, otro piloto mundialista, perdón, que se me pasaba, Tom Christensen, que ha estado ahí luchando porque en el rally es campeón del mundo, incluso junior. Son pilotos de un nivel altísimo, pero que les está costando seguir el ritmo de los nacionales. Y luego, por ejemplo, te llega un Miklos Somos y te hace sexto en casi todos los rallies, que de vez en cuando tiene un problema, pero te hace sexto sin ningún problema con esa Hankook. Sí, exacto, porque aunque no aparezca en clasificación, a los que nos gusta el tema, pues nos gusta saber la realidad. Y la realidad es que este señor, si realmente estuviese puntuando para el campeonato, casi que estaría luchando por ser tercero a día de hoy. Segundo, tercero, seguramente, porque está demostrando un nivel muy alto. Algún que otro error, es verdad, como aquí en Canarias, que tuvo un pequeño golpe en el último tramo de la penúltima sección, pero al final consigue llegar a meta siempre y estar ahí luchando en el top ten sin ningún problema. Sí, en ambas superficies. Sí, me sorprendía bastante aquí sobre tierra. Luego también teníamos a Bonato que volvía para una prueba de tierra, ¿no? La verdad que un nivel bastante alto, ¿no? Para lo que hemos visto en tierra Bonato, que lo vemos muy pocas veces, el año pasado que seguía la temporada entera y poco más. Finalmente conseguía la décima posición detrás de Tempestini. Pero claro, no hay que desmerecer a uno porque estemos, por ejemplo, yo ahora mismo he criticado a Simone Tempestini, pero que Tempestini ya tiene un bagaje en tierra que no lo tiene Bonato, ¿no? Y por eso, por mucho que pueda llegar a sorprenderme el nivel de uno que esté por debajo de otro que me ha decepcionado, yo creo que tiene lógica, al menos en mi mente. Sí, desde luego, y al final pues estamos viendo que Bonato tampoco se está jugando gran cosa, aparte de conocer los rallies, de adquirir más rodaje en tierra, porque no está siguiendo el campeonato. Bueno, teníamos, empezaba el rally bastante bien, teníamos a más o menos cuatro pilotos ahí luchando, como pueden ser Martin Sex, Nils Solans, Hayden Paddon y Alberto Battistoli, como bien decía ahora, el que intentaba seguir el ritmo de Sex acababa con una pequeña salida de pista y el primero de ellos era Battistoli, perdía más de 20 segundos en uno de los primeros tramos y ya
se descolgaba porque, a pesar de lo que hemos dicho, que Martin ganase casi todos los tramos, sí que hemos visto que tramo a tramo la clasificación era más o menos la misma, pero las distancias han sido muy cortas entre pilotos, pero claro, si tú haces segundo, otra vez segundo, al final acabas sacándole bastante distancia a los que te vienen por detrás, aunque sean 3 segundos por tramo, a final de rally es un mundo. Sí, exacto, ser más de medio minuto. Pues Es lo empezábamos que así. comentábamos, sí, perdona, Rubén, digo, Sí. es lo que comentábamos un poco, este rally ha sido un poco como la Copa Micra, que si te descolgabas, pues ya era prácticamente imposible volver a estar ahí con los demás. Sí, está claro que es eso, las distancias eran tan pequeñas que no, por más que pudieras luchar por ganar tramos, no podías ascender muchas posiciones, como es el caso de Hayden Paddon, por ejemplo. Sí, y él realizaba una gran actuación sobre asfalto y esta, que era su superficie fetiche, pues en esta ocasión tenía problemas que lo hacían estar más lejos de lo que se esperaba después de su gran actuación en Italia. Al igual que también Tom Christensen pensaba que en unos tramos tan rápidos como los de Letonia podía encontrarse mejor y por diversos problemas, pinchazos y demás, se veía retrasado el piloto sueco. Luego teníamos a un piloto que empezaba muy bien, como era Vaidotas Sala, el lituano que bueno, hemos hablado aquí muchas veces de Vaidotas. En una superficie que se encontraba muy cómodo a estas velocidades, pero llega al primer tramo, va ganando el tramo, se va de morro en una curva, nada, no hay problema, marcha atrás, recupera, sale a la siguiente y casi se echa fuera con el culo del coche, ¿no? La verdad que ahí la presión al bueno de Vaidotas no le sentó muy bien. Sí, una lástima. Luego perdía ya posiciones, pasó de encontrarse quinto a prácticamente estar fuera del rally. Y bueno, como comentaba, esa victoria aplastante, se puede decir, de Martin Sex, pero detrás de él es donde teníamos lo verdaderamente importante que era la lucha entre Frank Järrela y el finlandés Mikko Heikkilä. Que ya aquí comentábamos la semana pasada que había que tenerlo en cuenta simplemente porque le hemos visto hacer buenas actuaciones en el Mundial y había ganas de ver qué tal con los pilotos del europeo y en una superficie que pudiera parecerse tanto a lo que es Finlandia. Finalmente eran 7 décimas en el último tramo que llegaba Efren por detrás del finlandés a unos, quiero recordar que eran 5 segundos, 5,4 para ser más exactos, y finalmente conseguía Efren ganarle por más de 6 segundos y sacar esas 7 décimas a su favor en la clasificación final. Un Efren que ya nos tiene un poco acostumbrados a esto del último tramo, apuntar y salirse con la suya. Sí, la verdad que este año le están yendo las cosas muy bien. Está teniendo la suerte del campeón prácticamente, se podría decir, porque sale de Letonia con un liderato muy reforzado. Hemos visto cómo ha ganado posiciones en los últimos tramos en varios rallies y esas posiciones equivalen a puntos que a la postre estoy seguro de que van a ser fundamentales. Ahora mismo, pues, es el favorito, hay que decirlo así, ¿no? Viene de ser el subcampeón y este año, entre que le están acompañando las cosas, está también acometiendo unas grandes actuaciones, pues lleva de momento un ritmo muy bueno hacia el título. Sí, la verdad es que está claro que Efren llevaba estas temporadas con esa falta de presupuesto de la que tanto aquejaba siempre y esta vez que le han puesto el dinero sobre la mesa está demostrando el nivel real, ¿no? Y que puede estar ahí luchando por ganar un europeo sin ningún problema. Hombre, es lo que comentábamos con Raúl Hernández, ¿no? Al final,
Alfred, lo hemos visto estos últimos años correr el europeo, pero casi no se le veía correr por aquí, por España. Este año pues está con el supercampeonato y al final, bueno, es que de hecho lo ponía Sara en sus redes sociales, creo que esta tarde, o yo por lo menos lo veía esta tarde, lleva 8 fines de semana seguidos corriendo desde Canarias. Sí, está claro que es un no parar para ellos. Y bueno, ahora tienen un mesecito, creo que, de descanso. Y vamos a ver. Lo importante es reponerse ahora para esta segunda mitad que se viene muy fuerte, sobre todo en el SSR, que es donde más apretado está todo. Pero claro, en el europeo luego hay que demostrar ese nivel. Sí, y al final yo creo que al final ganar es ganar, pero está claro, al menos desde mi punto de vista, que puestos a elegir, creo que preferirá ganar el europeo. Sí, hombre. Y además la cabeza que está demostrando Efren, ¿no? Esta mente de, oye, si pierdo a lo mejor 3 segundos en los 2 primeros tramos de la última sección, puedo atacar y meterle 7 en el último tramo y llevarme el rally sin ningún problema, ¿no? Es algo que ya hizo en Portugal, en Azores. Aquí en Canarias no tanto con Bonato porque estaba por detrás y tuvo que remontar, pero aquí por ejemplo estaba por delante de Heikkilä. Heikkilä le adelantó a falta de 2 tramos y luego en el último volvió a ponerse Efren delante, ¿no? Esa mente de tan fría, tan calculadora que está demostrando y que de momento le está saliendo bien. Sí, bueno, y no solo en el europeo, sino el otro día en Orense, pues ganó el rally sin ser el que mejor ritmo llevaba, pero siendo el piloto más seguro y el que no cometió errores. Está claro que ahora mismo está a un nivel bastante alto, tanto en velocidad como en todo, ¿no? Es lo que hemos comentado también con Kalle últimamente, ¿no? Que tiene esa velocidad más que de sobra, pero cuando hay que demostrar cabeza, la demuestra y si hay que ir con calma, se va con calma y se cosechan los puntos, que es lo que al final del campeonato tiene esa importancia. Exactamente. Y bueno, teníamos la cuarta posición de Ken Thorne. Aquí la verdad que hay gente que se esperaba un ritmo más alto por parte del piloto estonio por la cercanía. Pero bueno, a 1:31 del líder, a 20 segundos de Frenny y Heikkilä. Tampoco ha sido un mal rally para Ton. Es verdad que le hemos visto otras veces luchar por rallies como fue en Azores y llegar a una superficie, a un rally tan propicio para él, pues sí que ese puntito más hubiese estado bien. Ahora mismo sería un buen momento donde demostrarlo después de haberse saltado algunas pruebas dentro del Campeonato de Europa. Sí, la verdad que sí, incluso un piloto como este, del que se espera un poco más, teniendo en cuenta que no tiene intereses reales en el campeonato porque no lo está siguiendo, pues ahí quizás sí que tengas mucho más que ganar y podrías arriesgar muchísimo más en el rally en sí, porque al final lo que vas a dejar plasmado es ese resultado. En la carrera, el campeonato, la verdad que te da un poco igual. Luego la quinta posición. Aquí sí que me quedé muy, muy sorprendido con la buena actuación de Gregor Yates, que le veíamos hace 2 semanas a un nivel bastante inferior a lo que hemos visto este pasado fin de semana. La verdad que no tenía muchas expectativas en el piloto estonio, pero aquí por lo menos ha demostrado qué velocidad tiene y vamos a ver si algún día puede estar al nivel de su padre. Sí, Grips polaco, ¿no? No, Jets. Ah, Jeps. Ah, Sí, el perdón, te hijo había entendido. de... Ah, sí. Sí, que sí.
que hace unas Exacto. semanas no demostraba este nivel y me ha sorprendido bastante aquí. No, está claro, el grip siempre está, vamos, muy arriba, pero. Exactamente. Pero en Polonia era donde hacía un décimo primero Grigor. Y bueno, viendo las actuaciones de su padre hace unos pocos años, pues la verdad que yo en Polonia me esperaba más, pero donde realmente me ha sorprendido muchísimo ha sido aquí. Sí, la verdad que, bueno, un gran resultado, un rally que por las condiciones, ¿no? Estamos muy rápidos, pues bastante complicado y al final llegar y hacerlo en un top 5, pues desde luego que tiene muchísimo mérito. Sí, un piloto que lleva una temporada y poco con subido a un Rally 2, un piloto del 2000, tiene ahora mismo 22 años, 21, no cumplió los 22 todavía. Así que vamos a ver de qué es capaz próximamente este piloto y si algún día decide realizar un campeonato de Europa al completo, que bueno, poco a poco creciendo y aprendiendo. La sexta plaza es Hayden Paddon estrenando el I20N Rally 2. Como bien decía antes, un pequeño fallo en una de las últimas curvas de, creo recordar, el tercer tramo le relegaban bastante en la clasificación. Luego se quejaba también de problemas de potencia y que por último decía, voy a llegar a meta, es lo que tengo que hacer y ya está, ¿no? La verdad que un padón que finalmente demostraba un poco ahí de cabeza, porque esto del europeo ni le va ni le viene, y era una preparación de cara al próximo rally de Estonia. Rally de Estonia que veremos bastante interesante seguramente. Y luego tenemos también por aquí a Alberto Battistoli en séptima posición. Ganaba la quali, la verdad que no me esperaba esto. Battistoli, yo pensaba que donde más nivel iba a demostrar iba a ser, por ejemplo, aquí en Canarias sobre asfalto. Pero ganar una clasificación en Letonia sí que no me lo esperaba para nada, por el piloto italiano. Sí, sin embargo aquí pues se veía falto de ritmo durante todo el fin de semana. La verdad que es un piloto No, que estaba cuando... bien, estaba luchando por los tramos. Llegó a ir segundo, pero luego una salida de pista y ya ahí pues poco más tenía que hacer y finalmente No, digo consiguió en subir. Canarias. Ah, sí, aquí en Canarias nada. Aquí, sí, no, por Nada, eso te digo nada. que cuando tiene el día es un piloto que está demostrando que va bastante bien, hay que tenerlo en cuenta, pero aquí, como tú decías, que esperábamos muchísimo más de él, pues, y se encontraba fuera de juego durante todo el fin de semana. Sí, también es un piloto que se le puede ver de vez en cuando con un 037 corriendo en tierra igual y estamos ante una gran anomalía, ¿no? Como es un piloto italiano que sea mejor en tierra que sobre asfalto, ¿no? Eso es algo que yo no recuerdo haber visto ni en el Mundial de Rally. Javier Pardo, octava posición en su segundo rally con las MRF. También. Algo enfadado en alguna de las metas de los tramos, algo que no solemos ver en Pardo, que es un piloto súper feliz, súper alegre siempre cuando llega a meta, pero en este rally sí se ve que ya se exigía más a sí mismo o no terminaba de encontrar ese feeling y le molestaba estar luchando por esta octava, novena plaza con Tempestini. Hombre, al final es lo que has llevado haciendo todo este año, ¿no? Luchar con Tempestini. Y de cara al campeonato, pues mira, Paddon, Yates, Kenton, son pilotos que aunque bloqueen ahora mismo, no le van a suponer ningún tapón. Entonces, al final, ¿qué puede ser? ¿Una tercera o cuarta plaza entre los que siguen el campeonato? Vamos a ver.
A final de campeonato, pues también esta consistencia que está teniendo, de a pesar de múltiples problemas que ha tenido en Canarias, Azores, por ejemplo, al final siempre está en ese top 10. Y ahora, con que salgan algunos rallies mejor de lo que han salido estos, seguro que va a subir bastantes escalones en el campeonato. Sin duda. Novena posición de Simone Tempestini, décimo era Joan Bonato y décimo primero Miklos Somos, que volvió a tener algunos pequeños percances, también demostrando un ritmo muy alto, pero finalmente sin esa suerte que a veces le falta. Décimo segundo Nils Solans, un pinchazo que le dejaba completamente fuera del rally. Tom Christensen, también pinchazos y problemas con el turbo, creo recordar. Luego tenemos al estonio Priit Koik con un Ford Fiesta Rally 2. Y otra posible decepción en este rally, como ha sido Simon Wagner, varios problemas, penalizaciones, pero una decimoquinta posición que no es 100% su posición real, ¿no? Pero que tampoco ha demostrado mucho más ritmo que este. Quiero decir que Bueno, con los problemas de los otros pilotos podría estar más arriba, pero no hemos visto al Simon Wagner que vimos, por ejemplo, en Azores. sí, hay cierta irregularidad muchas veces de estos pilotos, ¿no? Es lo que comentábamos antes, Battistoli, pues aquí tuvo un fin de semana nefasto, Wagner lo ha tenido ahora en Letonia, y también esta falta de regularidad le viene muy bien a Efraín. Ya esta no es su lucha, pero estos pilotos, o sea, Wagner, por ejemplo, hacía aquí el mejor tiempo en el Power Stage. Sí, en la cual, y no, son pilotos que podrían bloquearle puntos, pues está claro que Wagner, por ejemplo, no ha seguido el campeonato europeo, pero es un piloto que puede bloquear puntos cuando las cosas le salgan bien, ¿no? En Azores también, que nadie se lo esperaba. Podría llegar a haber bloqueado puntos si Efren el domingo no hubiese hecho el pedazo domingo que hizo Efren en Azores. Pues ahí estaba él en segunda, tercera posición continuamente. Luego, Javi, aquí vamos a hablar de un piloto que me encanta ya porque se nos acaban los Rally 2 y de los Rally 2 vamos a los Rally 3. Y cómo no. Igor Whitlack sale de aquí todavía más líder del Rally 3, sí señor. Sí, señor. Ahí tenía a Kaspar Kasari. Hay que decir que ya solo en la etapa del sábado Kasari le endosaba más de 2 minutos. Pero yo no sé qué le pasó a Kasari, que de nuevo Whitlack estaba a menos de 1 minuto y finalmente se quedó a 1.55 del piloto estonio. Otro piloto que se aprovecha de esa continuidad, ¿no? Ya no porque los rivales no lleguen a meta, sino porque es quien sigue este campeonato actualmente. Por desgracia. Exactamente. Por desgracia nos faltan muchos pilotos y mucho nivel en este Rally 3, en este RC3, que lo vemos un poco huérfano. Gracias y tenemos a Whitlock. Sí. Comenta Oriol que Whitlock estuvo a la altura siempre. Bueno, Oriol, ¿qué quieres que te diga? No sé, En su es línea. simpático. Es un tío constante y simpático. Por supuesto, pero lo que comentaba, ¿no? Te quedas ya en la primera etapa, estás a 2 minutos. No sé qué problemas tuvo Casari en este caso. Y le vuelve a endosar 2 minutos. La verdad que bueno, en su línea, llegando a meta y siempre con esa sonrisa ya tan característica en el piloto polaco. Y luego ya para ir finalizando tenemos la RC4, la RC4 Junior, que pocas diferencias tenemos aquí, ¿no?
simplemente a Anthony Fotia en quinta posición dentro de la RC4, pero que claro, en la Junior no puntúa. Pero claro, tenemos que hablar de esa victoria de Óscar Palomo, el piloto español, con el Peugeot 208 Rally 4, en una lucha muy bonita con Tony Erranen, finalmente a 14,5 segundos que se acaba el finlandés. Sí, y súper importante porque Tony Erranen ha sido una aparición fulgurante, pero en estas últimas pruebas. O sea que la verdad es un resultado magnífico para el piloto español y una pena que no hubiese podido ganar aquí. Bueno, pasa un poco esto, ¿no? Que a veces, pues, los pilotos en su rally de casa, pues, no tienen el día, no tienen su mejor fin de semana. Y sin embargo, mira, en un rally tan complicado como el de Letonia, pues hacemos la victoria. Sí, bueno, y teníamos la sorpresa que era el abandono de Laurent Pellier por un vuelco. Bueno, abandono no, perdía muchísimo tiempo en ese vuelco y prácticamente se queda fuera del rally ya más de 10 minutos de la cabeza. Así que victoria de Palomo, sale líder del RC4 Juniors de aquí, con Laurent Pellier a 5 puntos. Esas dos victorias, tanto en Canarias como en Polonia, está claro que han sido un salto muy bueno en cuanto a la clasificación general del campeonato y habrá que ver qué pasa con las tres pruebas que nos esperan, ¿no? Ya estamos a mediados de campeonato y con Palomo al frente. Pues sí. Tony Erranen, que es tercero con esas dos participaciones, y la sorpresa es con Víctor Hansen en cuarta posición, por delante de Andrea Mabellini. Sí, Víctor Hansen, que allí lo veíamos y no nos transmitía nada realmente. En plan, está aquí, será por algo. Tiene que ser un chico con talento, evidentemente. Pero que nos dejaba esa sensación un poco plof. Y sin embargo, ahí lo vemos, que el resto del campeonato pues está cuajando grandes actuaciones y consiguiendo muy buenos resultados. Sí, está claro que en tierra tiene ese nivel que quizás se le ha quejado un poco aquí sobre asfalto. El problema es que ahora llega el asfalto, como bien son Roma y Barum. Rallies muy complicados. Roma, por el nivel de los italianos que siempre están muy, muy arriba y luchando por todo. Y Barum, porque en cualquier momento te puedes quedar fuera del rally. Y también, o sea, Sí, también también tenemos a en los checos. Chequia, o sea, seguro que aparece Tarabus por ahí otra vez o algún Sí, con piloto un de Rally estos. 4, por cierto. Seguramente este año está con un Rally 4 Jaromir. Veremos si para esta prueba. Ahora hablaremos del campeonato checo, que tenemos un estreno bastante, bastante ilusionante dentro de ese campeonato. Una pena el salto hacia abajo que ha dado Tarabus, ¿no? Un piloto que siempre hemos visto con los R5, los Super 2000 y ahora mismo lo tenemos en un Rally 4, pero al menos sigue corriendo. Sí, y a lo mejor es más. Mira, por ejemplo, Pellier, cuando lo teníamos aquí con el Peugeot, ha sido un scratch. O sea, el Peugeot corre, Pellier corre, pero no podía ser constante, ¿no? Porque evidentemente el Hyundai y el Skoda eran mejores coches. Y Pellier, que es un piloto que sin duda podría estar perfectamente con un Rally 2 haciendo grandes carreras. Lo tenemos ahí dando mucha salsa con la categoría de los Rally 4. La verdad es que sí. Vamos a ver de qué son capaces estos pilotos y ahora que llega el asfalto, también Roberto Daprà, que aquí hizo un muy buen rally. Martín Laszlo, sabemos que en asfalto también es rápido. Y luego en este rally
que tuvimos también el abandono de Alex Español, que no ha tenido esa suerte que tuvo aquí en Canarias en estas dos pruebas de tierra, donde quizás se esperaba más de él, que Sí. también son pruebas muy complicadas, ¿no? Pero pensábamos que en tierra podría dar ese salto. Bueno, pero es un piloto muy joven, está aprendiendo su primer año, conociendo pues estos tramos que son muy diferentes a lo que quizás está acostumbrado aquí en España. Y lo importante es que vaya haciendo kilómetros y desde luego que si puede llegar a meta, pues también sería lo suyo, ¿no? Y bueno, Javi, como bien comentaba antes, tenemos rally en República Checa este fin de semana, el rally de Bohemia, el rally de la casa prácticamente de Skoda, ¿no? Está claro que podría ser esta una de las fechas indicadas para ver el estreno de ese RS Rally 2. Y ahí lo tendremos, Andreas Mikkelsen, coche cero, con el nuevo Skoda Fabia. Una pena, ¿no? No poder ver tiempos de esta nueva montura, puesto que entre otros inscritos tenemos a Jan Kopecky, Philippe Maré, Backlund Petsch y otros pilotos que siempre están ahí a la altura, como bien puede ser también Peter Semerad, que vuelve después de un tiempo y un piloto que cuando venía aquí a Canarias lo hacía muy bien y que había que ver la evolución de la que era capaz. Sí, el hijo de Martín. Yo la verdad que tenía mucha fe y sigo teniendo fe en Semerad, lo que es eso, las faltas de prueba en estos últimos años, la verdad que seguramente no le han beneficiado y bueno, vamos a ver, lo tenemos aquí con un Rally 2 Evo y seguro que puede estar a la altura. Tarabos, como te comentaba antes, que ahora está montado en un Rally 4. Tenemos a Necestril con el 997 GT3, piloto que bueno, el año pasado quería ser el europeo y finalmente por diversos motivos no podía estar en las citas. Por ejemplo, aquí en Canarias no podía estar y en otras citas que no se daba la participación del checo. Y bueno, con esto ya vamos acabando, ¿no? Tenemos un rally muy bonito, como siempre, que es Kopecky Pech, que está claro que en la República Checa han dado quizás con la clave, ¿no?, de tener un Rally Car antiguo y tener los R5, que siempre vemos rallies con diferencias de 10-5 segundos entre Pech y Kopecky. Sí, al final está claro que hay que buscar la forma de que estos vehículos puedan seguir participando y sobre todo para que la afición pueda seguir disfrutando de ellos. Hay un World Rally Car, un Kit Car, pues al final eso siempre gusta, solo por el sonido al verlos pasar, es impresionante y eso son cosas que no se pueden perder. Pues sí, la verdad, y luego también tenemos un Skoda Fabia Super 2000 que a mi gusto es lo de los sonidos más bonitos que hemos tenido junto a los Hikari y un rally muy interesante como siempre en la República Checa. Pues nada, Javier, la semana que viene nos vemos para seguir hablando de estas pruebas que tenemos. Y del Rally de Estonia, que será en 2 semanas, con muchos alicientes, muchas novedades también y un rally muy complicado. Sí, exactamente. Un rally un poco similar a lo que nos podremos encontrar en Finlandia, ¿no? Tramos muy rápidos, los tramos bálticos, así que será súper interesante lo que pueda pasar. Pues hasta la semana que viene, Javier. Muchas gracias a todos los que han estado por aquí. Un saludo y nos vemos.